Bueno, hijito. Para la próxima vez será, ¿sí? Los decepcioné. No, hijito. Que no hayas ingresado no quiere decir que no estemos orgullosos de ti. No les viste la cara. No los escuchaste, papá. Ellos confiaban en mí y yo les fallé. Me creía muy inteligente, pero soy un tonto. No. Tú no eres ningún tonto. Tú sabes por qué no ingresaste. Johanna. Tú lo has dicho. No hay que perder la cabeza por ninguna mujer, hijito. Tú eres un chico inteligente y puedes ingresar a la universidad que quieras. Esta vez hubo algo que te distrajo, pero tú eres el mejor. Y estoy seguro que vas a lograr en la vida lo que te propongas. ¿Mm? Entonces, ¿no estás decepcionado? Para nada, hijito. Estoy seguro que la próxima vez, de hecho, ingresas a la universidad. Total, no hay apuro. Claro que sí hay apuro. Por supuesto que sí hay apuro. Me has decepcionado, Johnny. Yo tenía muchas esperanzas en ti. Has roto mis sueños. Yo no sé si me voy a recuperar de esto. Gracias, hijo, por nada. Reina, ya pasó. No se puede hacer nada. ¿Y yo qué, ah? Yo quedo como una estúpida. Como una madre que se llena la boca diciendo que su hijo es un genio, que va a ser el mejor profesional del mundo, que es un triunfador. Y sin embargo, ¿qué, ah? El niñito no ingresa. ¿Por qué? Por estar pensando en tonterías, en una mujer que ni siquiera le va a hacer caso. Reina, cállate. No me callo, pues. No me callo. No sé qué hacen ustedes, con quién hablan, pero Johnny ingresa a la universidad. Eso es imposible, mamá. Nada es imposible. No sabes lo que dices. Las universidades nacionales son muy estrictas en sus procesos de admisión. Ay, Lucho, por favor, le das una propina a alguien y Johnny ya está dentro. Miles postulan y no ingresan. Además, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestro hijo? Yo no quiero entrar así, mamá. Yo quiero ingresar por mis propios medios. Pero no ingresaste, pues. No ingresaste, pues, hijito. ¿Y por qué? Por estar pensando en tonterías. Johnny ya tuvo suficiente. Déjalo en paz. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Claro, para la Charito debe estar burlándose de mí, pensando que mi hijo... Ay, ella no tiene un genio. Ella lo que tiene es un fracasado. ¿A dónde vas? Voy a dar una vuelta. ¿Te das cuenta de lo egoísta que eres? Hola, Johnny. ¿Qué tal tu examen? No. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Le pregunté por su examen. ¡Qué infeliz que eres! Te enteraste de que no entró a la universidad y te burlaste de él, ¿no? Mira, yo no soy como tú. ¿Y ya te enteraste de la amiguita de Nicolás? Sí. Ya me la presentó. Ah, entonces por fin conociste a la chica de las fotos. No soy egoísta. Quiero lo mejor para Johnny. ¿Ah, sí? ¿Y por eso lo tratas como una zapatilla? Él tiene que entender que lo que hizo fue una tontería. Él se sabía todas las materias, pero por estar pensando en esa chica la fregó toda. Johnny solo tiene 17 años. ¿Y? Ya está grandecito, ¿no? En un año va a ser mayor de edad. Él no puede vivir pensando en estupideces. Solo respóndeme una cosa. ¿Qué te molesta más? ¿Que nuestro hijo no haya ingresado? ¿O tu rivalidad con Charo? ¿Cuántos hablas? Ay, hermanita, qué poca memoria tienes. ¿No te acuerdas que te había dicho que Nicolás salía muy cariñosito con una chica en su viaje? Bueno, pues, la chica que conociste es la chica de las fotos. Eso es mentira. ¿No que había visto todas las fotos de Nicolás? ¿Por qué no la viste a ella? No vi todas sus fotos, se borraron. Ya te conté eso. Ay, qué oportuno. Y justo se borraron las fotos donde ella salía, ¿no? Fue de casualidad. Sí, claro. Si no, él te hubiera mostrado las fotos donde él salía con su amiguita muy cariñosos y dándose besitos. ¿Cómo no tiene nada de malo? Nicolás sería incapaz de tomarse fotos así con alguien que no sea yo. Si no me crees, ¿por qué no le preguntas a Nicolás? La mayoría de las fotos eran con ella. ¿Ya me estás hartando? ¿Y por qué yo? Esa chica vino hasta aquí por algo. Seguramente que tanto cariño y tanto amor que había en esas fotos hizo que venga volando a verlo.
Qué romántico, ¿no? Vino hasta aquí solo por él. No vino por él. ¿Entonces? Vino porque aquí se corren buenas olas, por eso vino. Ay, sí, claro. Como vivimos en la playa. Pobrecita mi hermanita. Debe ser bien feo que tu enamorado viva en el mismo techo que su trampa. Ahora sí le pegó. ¡Venga acá! Por supuesto que me importa más, Johnny. Pues no parece. ¿Te molesta más el qué dirán que cómo se sienta nuestro hijo? Claro que me importa cómo se siente Johnny. Yo sé que está triste, pero yo tengo que hacerle entender que lo que hizo estaba mal, para que aprenda. Él ya aprendió, no necesita ser tan dura con él. Él tiene que aprender. Una madre tiene que decirle las verdades a sus hijos. Pero sin hacerlo sentir mal. Cuanto más duela, más aprenden. La letra entra con sangre. Bueno, ya fue suficiente. Que Johnny siga estudiando y postule la próxima vez. ¿Y ser el hazme reír de la Charo? ¡Jamás! Contigo no se puede.